Cuando uno ha visto, uno tiene imágenes que no se borran. Tiene que ver con los recuerdos, pero también tiene que ver con la conciencia del mundo que te rodea, con el contexto. Tal vez lo que más siento al ir perdiendo la vista es que efectivamente el entorno va a ir cambiando y claro, y en el cotidiano me voy a ir enterando de que cambiaron y eso va a ser fuerte, va a ser extraño. Hay una serie de memoria relacionada con la visión que ya no va a estar. Tengo una sorpresa. ¿Cuál? Me va a quedar impresionado. A ver. ¿Cómo era yo y cómo me vestía? Mira. Para empezar, un par de zorros finos que valen una fortuna. Mira. ¡Ay, qué precioso! Precioso. Yo fui muy elegante. Mira, con abrigo. ¡Qué lindo! Míralo. Yo me acuerdo haberte visto con eso. Seguramente. Sí. Mira, qué lindo. Precioso. Te lo voy a regalar. ¿En serio? En serio. ¡Ay, gracias! Me costó una fortuna. Creo que lo pagué en dos cuotas. Mira. ¡Qué linda! Yo ya no me voy a poner esto. Te lo voy a ir llevando. Fonda hasta el fondo para Vicente Mario es como una réplica de lo que fue la Fonda hasta el fondo de septiembre del 2009. Y de otros eventos que hemos hecho con un grupo de amigos y amigas que trabajamos con la idea de hacer eventos independientes, digamos, ¿no? Depender de productores, etc. Centrado en que pudiera tocar en él mi grupo, más grupo de amigos. A reencontrarme con mi felicidad total el día en que ponga un pie en mi hogar y estar con mi familia y mirar a mis hijos, y va a ser el día en que yo voy a volver a nacer. O sea, mientras esté en este lugar uno está como ahí, como muerto en vida, tratando de sobrevivir, tratando de luchar para salir adelante, pero más allá no hay felicidad. La felicidad está porque tu familia está bien, pero más allá no voy a celebrar una Navidad, ni celebrar tu cumpleaños, ni nada. Dentro de todo lo que es mi estudio acá en este lugar, va dentro de lo que es el contexto de mi conducta, mi buena conducta, ¿verdad? El cual, dentro de este lugar, se torna sumamente complicado poder hacer una buena conducta y mantener una buena conducta cuando más tu condena no es tan baja.